Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Nuestra literatura, la cubana, la escrita por quienes hemos nacido en esa isla, al contrario de esa falsa idea que el régimen que la mantiene presa e intenta hacerle creer al mundo y a los propios cubanos, no es solo la literatura que se escribe por quienes viven dentro del archipiélago, es mucho más. Y hay una parte muy importante, definitiva, debemos decir. Son muchísimos años, lamentablemente, en los que muchísimos cubanos han tenido que dejar atrás a nuestra querida Cuba. Y entre esos millones que nos hemos escapado de la isla cárcel, destacan nombres de no pocos escritores, no pocos de ellos con notables resultados. La literatura cubana ha dejado huellas indelebles desde la diáspora pasando por José Martí, José María Heredia, siguiendo por las rutas de Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Gastón Vaquero, Eliseo Alberto y muchos otros, de más cercanas y lejanas, más allá del tiempo y del exilio, generaciones diversas. Y por supuesto, en esas innegables y fascinantes letras de la diáspora hay varias voces femeninas de alto vuelo y de presencia cardinal en las editoriales internacionales. Lidia Cabrera, Sue Valdez, Daina Chaviano son algunas de ellas. Los escritores son seres capaces de crear con palabras, imágenes, historias, mundos que a veces parecieran demasiado fantásticos, intocables o intocados por la realidad. Y también mundos inimaginados que, a pesar de su fuerte mezcla de poesía y fantasía, de irrealidad, pueden resultar tan reales o a veces hasta más reales que la propia realidad. Siento que siempre debemos dar las gracias a los buenos escritores por esa labor, primero silente y luego infinitamente dialógica, culpable de nuestra visión del mundo. Gracias a sus invenciones, a su rescate de la memoria, a sus sueños y también a sus pesadillas. Se puede acceder a un imaginario y a la vez a un poder histórico más allá de las letras escritas dentro de nuestra isla, que según los burócratas y los endarmes del castrismo son las letras de la revolución. Por ello debemos los cubanos dar gracias doblemente a los autores que en la diáspora siguen construyendo mundos de letras, de ideas, de visiones y anhelos. Y hoy, por ello y más, Quiero en especial entrar al mundo de una escritora muy especial. Hacer un breve recorrido, y digo breve porque media hora no es suficiente para entrar siquiera al mundo maravilloso y profundo de la creación de Daina Chaviano. Esta escritora y cubanoamericana desde la década de los 90 está catalogada entre las autoras más significativas de la literatura fantástica y de ciencia ficción en nuestro idioma, junto con la argentina Angélica Gorodicher y la española Elia Barceló, quienes al decir de la crítica conforman la llamada Trinidad Femenina de la Ciencia Ficción en Hispanoamérica. En Cuba, Daina Chaviano publicó varios títulos de fantasía y ciencia ficción, convirtiéndose en la autora más vendida y aclamada en ambas vertientes en la historia de su país. Y luego, al otro lado de la isla, tal vez en esa otra isla que es la literatura, ha publicado varias novelas en donde la contemporaneidad es abordada desde visiones e historias que hacen gala de la mitología, el erotismo, la historia antigua, la sociología y la parapsicología, la política y la magia. Entre sus títulos vale citar Los hijos de la diosa Huracán, novela recién presentada en la Feria de Miami, fábulas de una abuela extraterrestre, unada en el umbral de la Tierra. Historias de hadas para adultos, La Isla de los Amores Infinitos y El Hombre, la Hembra y el Hambre, por solo mencionar algunos. Por sus textos, Daina Chaviano ha obtenido premios y reconocimientos internacionales, algo que sin dudas nos enorgullece, pues gracias a sus libros no solo hemos disfrutado de los universos de la creación, sino también se puede comprobar cómo una literatura tan especial escrita por una cubana fuera de la isla, es bien recibida y reconocida en la historia de nuestra lengua. Una alegre realidad que nos llena de orgullo. Y hoy pues tengo el grandísimo placer de conversar con la escritora Daina Chaviano. Bienvenida a Simplemente Karen Daina. Gracias por invitarme. Qué gusto, al fin te he entrevistado, he seguido tu obra, te he seguido y es primera vez que te entrevisto y realmente para mí es un honor. Así es que aquí vamos a conversar. Comencemos por tus raíces. Tú eres cubana, pero descendiente de asturiano y francés. ¿Cómo ha influenciado en tu vida y en tu obra eh, pues, est esta mezcla? Bueno, te cuento que eh, me enteré de esto mmm, ya de cuando ya incluso había publicado varios libros. Eh, yo no sabía que mi, mi, la ascendencia por parte de madre eran, eran, eran asturianos y, y franceses. Tenía, bueno, la sospecha porque el segundo apellido de mi madre es mi niet, un apellido un poco raro. Pero no sabía nada de mis bisabuelos ni, ni el resto que eran asturianos, españoles. Eh, pero te cuento que... ¿Cambió, se cambió algo en ti cuando supiste? Sí, eh, en cierta medida me sentí, digamos, eh, eh, respaldada, porque toda mi vida a mí, yo, yo he tenido siempre una fascinación enorme por la cultura celta, y desde mis mm. primeros libros en Cuba, eh, incluso los de ciencia ficción, en Fábulas de una abuela extraterrestre, por ejemplo, fue el primero donde empecé a, a hablar sobre la, todo lo que era la cultura celta. Y, y esta fascinación, después me di cuenta, digo, eh, bueno, pensé que podía ser un. un casi cuestión de la memoria genética, claro. de porque los asturianos, como se sabe, están en zona uh -huh. celta española. Eh, así Yo es también, que, mi abuelo era de Asturias, ¿Ah, así sí? es que por ahí vengo también. Ah, mira qué bien. <laughs> así es que, eh, acabas de, de publicar en la Feria del Libro, acabas de presentar en la Feria del Libro, eh, pues esta maravilla, los hijos de la diosa Huracán. Uh -huh. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. La verdad, eh, como siempre, bueno, salón lleno, abarrotado, personas de pie y, y mucho interés por el tema, sobre todo, porque es la primera vez que se aborda en, en la literatura cubana y no sé si del Caribe, yo no he encontrado otra novela, el tema de los taínos, la cultura taína. Estuviste más de 10 años investigando. Sí, eh, fue, un, fue una. me llevó. Un, bueno, es la novela que más he demorado en, en hacer porque no, la, la investigación, o sea, lo que se sabe a nivel popular de los taínos eh, realmente es muy poco. Lo que, lo, que, lo que me enseñaron en la escuela, por ejemplo, no tiene nada que ver eh, o casi nada que ver con lo que yo descubrí. Los últimos, las últimas investigaciones tanto eh, del lenguaje el lexicológico... Como etnográfico, como. O sea, o sea de, de muchos campos, eh, la, la visión que hay sobre la cultura taína que tienen ahora los investigadores es muy diferente a la que nos enseñaron en la escuela. En la escuela en Cuba. En la escuela en Cuba. Tú sales de Cuba en el año 91. Ya eras una escritora hecha y derecha con libros publicados. Uh -huh. Vienes a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese comenzar? Lejos de tu país, y cómo fue eh, la literatura en tu obra, cómo, pues, cómo influenció este cambio, ¿no? definitivamente es un cambio y se empieza de cero. Sí, empecé de cero, uh -huh. como todo el mundo. Yo llegué aquí, nadie, nadie sabía, obviamente, ni que yo era escritora, ni lo que había hecho, eh, y empecé a trabajar en el, en el Nuevo Geral como traductora, y como después tuve una columna también, fui reportera, eh, pero yo seguí escribiendo, claro. eh, yo nunca dejé de escribir. Eh, y bueno, cuando, cuando finalmente obtuve, seis años después que salí de Cuba, en el, o siete años después, fue en el 1998 el premio Azorín, eh, ahí ya eso sí me abrió las puertas al mundo editorial fuera de, de la isla. Este premio Azorín en España, en el 98, con El hombre, la hembra y el hambre. Uh -huh. Y esta, este libro... Eh, pues es una mezcla de varias cosas que estaban pasando precisamente en Cuba. Uh -huh. Cuéntanos un poco. Sí, eh, yo, a ver, cuando salí de Cuba empecé, eh, seguí escribiendo, como te comenté, pero dejé me aparté un poco del mundo de la ciencia ficción y de la fantasía a nivel puro. Eh, escribí una novela que se llama Gata Encerrada, que eh, está, todavía se puede conseguir online en Amazon, eh, donde abordaba el tema de la reencarnación, pero también relacionado, muy relacionado con, con Cuba. Después vino eh, Casa de Juegos, donde abordaba el erotismo desde un punto de vista su, surrealista y donde el mundo, el panteón afrocubano este, estaba uh -huh. eh, dentro de la novela. Y escribí a continuación El hombre de la hembra y el hambre, que fue la que salió primero de, de estos de estos tres libros. Que es parte de la serie La Habana oculta. La Habana oculta. Y como bien dices, eh, hay una mezcla de elementos. Es decir, yo no he abandonado, digamos, el elemento fantástico o mágico, ni, ni mitológico. ¿Qué es característico en tu obra? Sí, uh -huh. pero incorporé otros, por ejemplo, el elemento histórico, ese, ese, ese bucear, ese, ese investigar sobre la historia oculta de Cuba, esa que yo nunca eh, aprendí, a la que nunca tuve acceso porque no no había fuentes, no había libros, o esos libros estaban eh, eh, escondidos o no estaban... Eran prohibidos. O eran prohibidos o no estaban a la disposición de, de, de uno. Y, y descubrí muchas cosas. Eh, y para escribirla necesité mezclar muchos, muchos elementos porque atenerme a la pura realidad, al, al dato simplemente histórico o social, no era para mí suficiente para, para dar la historia y para lograr eh, personajes que realmente dijeran lo que yo quería decir. Bueno, debo mencionar que esta serie de La Habana Oculta, de la que estamos hablando ahora mismo. Bueno, pues ha sido calificada como el proyecto novelístico más coherente de su generación, indispensable para entender la psicología social y los altibajos espirituales de los cubanos. Así ha sido calificada esta obra tuya. ¿Es cómo surge la idea de esta novela? Eh, a ver, yo quería explorar, como te digo, zonas de la de Cuba y en este caso representadas por La Habana, que es mi ciudad natal. Eh, zonas ocultas, esas zonas que nunca están a la vista ni del turista y a veces tampoco del, del cubano. Eh, y para eso tuve que apelar a una serie de, bueno, de vivencias personales eh, de carácter, vamos a decirlo así, paranormal hmm. eh, y también eh, elementos de tipo espiritual, porque lo que me ocurre a mí con la literatura que quiere describir o quiere... Eh, reflejar la realidad, es que a mí se me, personalmente se me queda corta. Cuando yo voy a abordar el, el mundo, un universo, un, un, eh, una sociedad o una situación determinada, yo necesito introducir el elemento espiritual, el elemento eh, psicológico, parapsicológico, emotivo, porque todo lo demás se puede quedar en la superficie, lo exterior para mí es la superficie, lo importante es lo que hay detrás, claro. y detrás está ese elemento de, del espíritu y de, y de, y de las emociones, y, de, y también incluso de experiencias que podemos calificar de parapsicológicas, porque están siempre alrededor de nosotros, lo que pasa es que las desechamos, no le prestamos la suficiente atención. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que muchas veces eh, estamos en, en una situación, y desde, desde eso que llamamos que tengo un presentimiento o voy a hacer tal cosa y mejor no lo hago. El olfato. O el olfato, uh -huh. la intuición, el instinto. Uh -huh. Eso es muy importante en la vivencia personal. Eh, y, y de alguna manera, muchas de estas situaciones instintivas, de, intuitivas, han influido en la historia después. Porque hay individuos que han tenido precisamente eso y la historia ha cambiado debido a eso. Y, y, y por eso es que es un elemento tan importante en, en mis novelas. Y es cierto que no le damos toda la importancia que debería tener. Las desechamos. Es las es desechamos. Cierto. Muy cierto. De hecho, no, no creo que no se piensa como lo has pensado y lo has expli explicado tú ahora. Así es que es algo a tener en cuenta definitivamente, <laughs> Daina. Aquí el personaje principal del hombre, la hembra y el hambre es una jinetera. Es la primera escritora cubana que pues muestra la realidad de una jinetera en Cuba y además era universitaria. Sí, fue la primera vez en una novela cubana que se habló de lo que era la, la, la prostituta cubana, el, lo que se ha llamado la jinetera. Después se han hecho muchas novelas uh -huh. y cuentos, pero la primera vez que se habló en ficción fue en esta, en esta novela. Que es una, como se sabe, una eh, muchacha universitaria que tiene un problema y no eh, que, que, que cae el periodo especial en Cuba y no uh -huh. le queda otro remedio para, para alimentar a su hijo que, que acudir que prostituirse. a este, que prostituirse. Y, pero es una jinetera con características muy especiales, porque es una mujer muy espiritual y que además tiene visiones. Ella hay tres espíritus guías. Eh, que ella tiene y que se le aparecen en diferentes momentos, en de momentos de determinados de su vida, para, para avisar, advertir eh, que, que algo va a suceder. Y entonces hay una interrelación de esta muchacha, además con una monja que es su mejor amiga. O sea, que hay, hay un contraste de, claro. de, de personalidades. En, Definitivamente. En la, la literatura erótica. Bueno, pues el erotismo también es característico en muchas de tus obras. Eh, ¿Por qué? Es algo que, 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 que sale naturalmente, ¿por qué lo, lo has incluido tanto? Porque es un elemento, en, en el caso de mi novela, es un elemento mmm, que me da pie también para eh, hacer cambios en los personajes. O sea, las, las eh, escenas eróticas cuando existen en mis novelas, no en todas, en las que existen, uh -huh. y en los momentos en que ocurre... Siempre dan, o sea, no es simplemente porque para poner bueno que dos personajes se enamoraron y no, ese nunca es el caso. Siempre a partir de la relación y de lo que ocurre hay un cambio eh, profundo en lo que, en, 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 cada uno de esos personajes y en la misma trama de la novela. Eh, y esa es la razón por las que, por las que a veces utilizo el erotismo, que no es siempre. Hay novelas sí, sí. donde eso no existe, pero cuando está siempre el cosmos lo cuenta, requiere. es es porque va a haber un cambio y ese esa, ese acto mmm que a veces incluso está permeado también por situaciones parapsicológicas. O sea, hay una mezcla ahí de elementos eh, y, y me va a permitir hacer un cambio en la, en la psicología de los protagonistas. Fíjate que sobre tu obra también de poemas, porque escribes poemas también, eh, Confesiones eróticas y otros hechizos, uh -huh. encontré una crítica que me gustó mucho y voy a leer un pequeño fragmento de esta crítica eh, sobre este libro tuyo. Eh, dice, Chaviano representa una nueva visión de las relaciones entre el hombre y la mujer. En sus poemas la sexualidad femenina no existe solo para servir al hombre, ni el ser para otro representa la totalidad de la experiencia femenina. Su obra exige un cambio en las normas sexuales de la sociedad y una revisión crítica de la experiencia femenina sexual a nivel psicológico y social. ¿Cómo explicas tú esta crítica que en lo personal a mí me gustó mucho eh, de tu obra? Eh... Es que, bueno, es así. El, el erotismo en mi caso replantea, digamos, esta relación del hombre con la mujer. Y no es como el caso que he visto de muchas feministas, que es el tratar de abolir o de suprimir uh -huh. la, la sexualidad o el erotismo eh, eh, masculino. Es, es todo lo contrario. Es, es, hay, hay una relación siempre de igualdad, de intercambio, pero en la cual la mujer asume eh, su rol de una manera plena. Eh, sin, sin tapujos, sin tratar de competir, pero tampoco sin, eh, sin quedar relegada. Claro. Ella se, se asume, asume su sexualidad de manera plena, eh, consciente y siempre buscando esa eh, relación eh, completamente eh, de paridad con, con el hombre. Sí, que sea algo mutuo, ¿no? Sí. Porque hay muchos tabúes a lo largo de la historia de la humanidad y precisamente en la literatura erótica o en el erotismo empleado, en la literatura, bueno, pues muchas veces eh, se ha, sobre todo a las mujeres, bueno, pues se les ha criticado de alguna manera eh, o se les ha visto diferente. Eh, ¿Tú has sufrido en algún modo algún tipo de discriminación o, o algo por, por haber escrito como has escrito? Eh, creo que al principio hubo algunas personas que tal vez encontraron que los poemas estos eróticos eran un poco fuertes, digamos. Pero eh, ¿por qué? Si estás expli explicando, además de la forma eh, más literal, más eh, intelectual. Sí, pero en los años y digamos Fina, 80. Estás cuando, explicando una realidad que vivimos todos. Cuando salieron en los años 80 en Cuba, yo creo que hubo gente que pensó que estaban un poco fuera. Eh, eran, eran demasiado eh, progresistas. Espontáneos. Demasiados... Que relataban demasiado la realidad. Algo negativo en eso yo no lo veo. Sí, no, pero el machismo existe. Y el hecho de que una mujer expresara su sexualidad de manera tan abierta, eh, mm. algunos quizás no lo vieron muy bien. ¿Y ahora? No, ahora. ¿Ha cambiado algo? Ahora ha cambiado, han cambiado muchas cosas. Eh, y, y ha cambiado la perspectiva. Del, de lo que es el feminismo, de lo que es asumir la sexualidad por parte de la mujer. Eh, y se, se han abierto muchísimas puertas. Yo pienso que esos poemas fueron parte también de, esa, de, esa, de esa puerta. Seguro. ¿Tú te consideras feminista? Eh, digamos que no soy una feminista militante que sale con carteles ni nada de eso. Eh, el feminismo lo ha llevado toda mi vida, o sea, a nivel personal. Eh, no he tratado siempre de establecer una relación de igualdad con mi pareja, eh, mis parejas quizás con alguna excepción eh, que obviamente quedó atrás de inmediato, eh, nunca han tratado de imponerme nada, eh, si lo hacían eh, pues... También era... es lo que uno pues acepta, ¿no? Exactamente, uno tiene que ser inteligente uh -huh. para escoger cuál va a ser su pareja y saber antes de ser pareja cómo va a interactuar con esa persona. Así que en ese sentido no he tenido muchos problemas. Pues qué bien. En 2004, aquí en Estados Unidos, fuiste invitada de honor al 25 Congreso Internacional del Arte Fantástico. Este es el más grande evento académico del mundo sobre literatura, ciencia ficción y fantasía. Y fue la primera vez que un escritor de habla hispana fue invitado de honor. Uh -huh. ¿Cómo fue esta experiencia? Eh, bueno, casi que no me la creía, eh, porque es que este evento eh, realmente es muy importante dentro, de la, dentro del, de la Academia Norteamericana y dentro de lo que es la, la comunidad de ciencia ficción y fantasía en Estados Unidos, y es, 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 un, es un congreso netamente anglosajón, donde participan no solo de Estados Unidos, sino de Inglaterra, de Australia, pero de países de habla inglesa, básicamente. Y cuando ellos eh, dedicaron ese congreso a la... Eh, a la, eh, bueno, a lo que era la fantasía, la mezcla con la ciencia ficción, y me invitaron a, para que hiciera el, el, el discurso principal y ser la invitada de honor. Eh, fue realmente como un reconocimiento, saber que recibí un reconocimiento por parte de una eh, zona, digamos, eh, cultural y lingüística mm, que, que no era la mía. Y, y la verdad es que fue, fue bien, eh, para mí fue realmente. En el plano personal, pues de verdad fue un regalo. Seguimos hablando de tu obra, porque es mucha... Y, y aquí tenemos solo algunos de tus libros publicados, porque hay muchos. Esta, La Isla de los Amores Infinitos. Eh, bueno, pues esta ha sido publicada en diversos idiomas. 27 idiomas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ver tu obra publicada, traducida a tantos idiomas alrededor del mundo? Sí. Bueno, fue una sorpresa, eh, una agradable sorpresa. Eh, ha sido bueno la sí la novela más 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 traducida eh, me han dicho también de la de toda la historia de la literatura cubana de los cubana. libros cubanos contemporáneos sí eso, sí he leído eso y, y, y realmente fue bueno fue otro caso de, de, de un libro que requirió de una investigación de unos seis o siete años también porque fue explorar sobre todo la lo que fue la emigración eh, China a Cuba eh, y y es, es una saga familiar donde tomo las tres etnias principales que conforman la nación cubana, que es la africana, la española y la china, y a partir de las historias, comienzan en el siglo XIX, de esas tres familias que por diferentes razones van a llegar a Cuba, eh, pues a, a partir de ahí se desarrolla toda una historia que va de familia en familia a lo largo de, las, de décadas, hasta llegar a, a hoy. Llevas más de 20 años fuera de Cuba, pero tu obra... Continúa hoy día, pues siendo tan eh, ligada a, a tu historia cubana. Uh -huh. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Que sigues, estás fuera físicamente, pero sigues allá. Sí, eh, sigo en espíritu uh -huh. eh, estando en Cuba. Yo creo que para entender lo que somos como cubanos, para entender lo que nos ha pasado, tenemos que explorar realmente de dónde venimos y quiénes somos. Y las razones por las que he tenido, por las que he escrito novelas como, como La isla de los amores infinitos, donde exploro, como te digo, a fondo la, el problema de la, de la etnia china en Cuba. Y, y ahora en eh, Los Hijos de la Diosa Huracán, donde reconstruyo el universo de los taínos, que no se había hecho tampoco, eh, tienen que ver con esto, con este, con esta búsqueda de. Eh, de autoconocimiento, de saber de dónde venimos realmente, porque ya se sabe que eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yes. Y para no repetir errores, tenemos que saber de verdad cuáles errores cometimos anteriormente y, 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 y o sea, eh, eh, verlos de esa manera. Para, para poder enfrentarnos a situaciones parecidas y no, y no volver a caer en ellas. Y ese es el gran problema que tiene eh, Cuba en estos momentos, que eh, te digo, después de explorar tantos rincones ocultos de la historia de mi país, me doy cuenta de que no sabemos ni la mitad de, de, lo, que, de lo que somos. ¿Cómo visualizas a Cuba en unos pocos años? Bueno, a ver, yo intento dar una visión utópica, si se quiere, en los hijos de la dios Huracán. Uh -huh. eh, ya lo dije en, ontre, en otra entrevista. Creo que tenemos, estamos saturados de noticias de, de tragedias, de, de distopías, incluso en la televisión, en las series estas que vemos en Netflix, en todas partes, eh, son distopías tras distopías. O sea, el futuro que nos presentan está lleno de dictaduras, es oscuro, hay hecatombes, eh, la, el sistema ecológico se ha ido eh, eh, al diablo. Y. Y, y creo que necesitamos otra visión. Para, para poder crear un mejor futuro, hay que visualizar ese mejor futuro. Y esa es la razón por la que en Los Hijos de la Dios Huracán, que se desarrolla en dos, en uh -huh. dos tramas, una en un futuro cercano y otra en la casi prehistoria de Cuba, ese futuro cercano se desarrolla en una Cuba donde se producen por primera vez unas elecciones democráticas, eh, bueno, por primera vez en casi un siglo claro. de la isla. Sí, sí. Eh, y muchas personas me dicen, bueno, pero eso es una utopía casi de ciencia ficción. Le digo, sí. Pero que puede ocurrir. Podría ocurrir. Que en Cuba, puede ser sí. una de las vías. Yo sí. no, claro, yo no tengo una bola de cristal, yo no sé lo que va a ocurrir. Eh, pero ojalá, o sea, es, esa es mi propuesta para el futuro de Cuba. Esta, este, esta sociedad que está en plena eclosión, en pleno eh, caos social también, porque hay por primera vez varios partidos, eh, y que por cierto. Yo, uno de ellos es el partido que inventé, inventé, obviamente, en la novela, el Partido Verde ecologi Ecologista eh, para Cuba, y ese es por el que yo apuesto, por cierto. Eh, mmm, porque esa es otra cosa que tenemos que rescatar también: la ecología y la geografía claro que, eh, sí. que es que, que se ha destruido en la, en la isla en, los últimos, en las últimas décadas. Quisiera seguir hablando, nos quedan solamente dos minutos, me está diciendo nuestra directora, y pues, Extraños Testimonios, es el libro que escribiste antes de salir de Cuba, el último que escribiste uh -huh. antes de salir, pero ha sido publicado hace dos años sí. por la editorial Uso, que además eh, también eh, publicó en solo dos años, bueno, pues, Fábulas de una abuela extraterrestre y El abrevadero de los dinosaurios. Uh -huh. Tu obra, ya para culminar el programa, que lamentablemente se me ha ido tan rápido, eh, ¿tu obra hacia dónde va? ¿Qué podemos esperar de Daina Chaviano en, lo, en el futuro cercano? Mira, yo tengo tantos proyectos con tantos temas diferentes. Eh, ahora mismo tengo tres posibles en los que voy a, a trabajar. Eh, mi misma gente literaria me pregunta qué es lo que me vas a dar ahora. Y yo le tuve que decir, mira, no sé, tengo que escuchar mi instinto una vez más. Y así trabajas tú, así escuchando trabaja. tu instinto, sí. sí. Y nos recomienda que escuchemos siempre más a nuestro instinto, siempre hay que conscientemente. Ir, siempre hay que escuchar al instinto y esa, esa vocecita de atrás que a veces no sabemos de dónde viene es importante. Pero algo nos está diciendo y es importante. Sí. Daina, de verdad que ha sido un honor entrevistarte y conversar un rato contigo y por, por supuesto que quisiera volver a conversar contigo, así es que las puertas de este programa están abiertas para ti siempre y ojalá que pronto nos veamos en una Cuba democrática con elecciones <laughs> pluripartidistas y libres para todos los cubanos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitar. <laughs> Chao amigos, gracias.